Alegoría del anda procesional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Jocotenango, el Dulce Rabí. Detalle del adorno. Al frente del anda se lee: Quédate con nosotros, Señor. Tal y como se lo dijeron los discípulos de Emaús, digámosle nosotros también en nuestro tiempo, ya que como ellos, nosotros muchas veces no reconocemos a nuestro Señor en las diversas situaciones que la vida nos presenta. Seguidamente, en una mesa con las especies del pan y el vino, se representa a los discípulos de Emaús en un gesto de levantarse de la mesa e ir a decirle a los apóstoles: hemos reconocido al Señor al partir el pan, tal como nos invita el Papa Francisco a ser una iglesia en acción. Seguidamente, la imagen de un pequeño cordero que también está presente en el escudo de nuestra hermandad y representa el Cordero de Dios. A continuación, en un catafalco artísticamente decorado, sostenido por cuatro ángeles, se yergue majestuosamente la consagrada imagen de Jesús Nazareno, el Dulce Rabí. Imagen que inspira sentimientos de nobleza, paz y amor en los corazones de la feligresía que contempla su cadencioso caminar. En la parte posterior del anda vemos el escudo arzobispal que simboliza la autoridad de la Iglesia Católica, seguido de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, representadas por tres figuras angelicales que sostienen en su espalda un tabernáculo, símbolo de que Jesucristo se ha quedado con nosotros a través de la Eucaristía y que se hace presente cada vez que participamos en la Santa Misa. Cuando de las especies del pan y vino se transforman en cuerpo y sangre de nuestro Señor
Él se ha quedado como alimento de nosotros, su pueblo, su rebaño, representado por ovejas que rodean el tabernáculo, cierra el conjunto, el pórtico del templo de Nuestra Señora de la Asunción Jocotenango, simbolizado también así la iglesia que nuestro Señor fundó acá en la tierra. Alegoría del anda procesional de la consagrada imagen de la Santísima Virgen de Dolores, la Dulce Madre. Detalle del adorno. Al frente del anda se ve a un ángel que sostiene una custodia que representa a Jesucristo, quien es el centro de nuestra fe. Seguidamente en un catafalco artísticamente decorado y bajo un paliete, la consagrada imagen de Nuestra Señora, Dulce Madre Jocoteca, se yergue imponente acompañando a su Hijo en el camino del dolor que nos llevará a la resurrección eterna.
Librería Comercial Antigüeña le ofrece una variedad en útiles escolares y de oficina, manualidades, duropor en todos los calibres, moñas para bodas, carpetas para mesa y mucho más. Le atendemos amablemente en el interior del Mercado Municipal de la Antigua Guatemala, local 1-23, teléfono 7832-2127. Llámenos, será un gusto atenderle. Contamos con los mejores precios. Pensamos en su economía. Librería Comercial La Antigüeña, apoyando nuestras tradiciones. Tienda San Antonio, la de Don Chepe Armas. Le ofrecen Cuaresma y Semana Santa. Añilinas de todos los colores. Moldes en diferentes estilos y tamaños, de madera y cartón, linternas, lanzas, incensarios, túnicas negras y moradas, guantes negros y blancos. Estamos ubicados en la séptima avenida norte número 92A, teléfono 7832-0446. Tienda San Antonio, la de Don Chepe Armas. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y la muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Vive la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Municipalidad de Jocotenango, trabajando para usted. Clínica San Nicolás, ahora en la Antigua Guatemala. Tomografía helicoidal multicorte por médicos radiólogos especializados y equipo moderno para mejor confiabilidad. Además, rayos X digital, densitometría ósea, mamografía digital y ultrasonido 3 y 4D. Imágenes diagnósticas a precios de la capital. Clínica San Nicolás, Avenida El Desengaño número 12 en la Antigua Guatemala. Teléfono 7832-6421. Clínica San Nicolás, donde se encuentra la clínica pediátrica de la doctora Rosario Armas de Ortiz. ¡Los esperamos! En Forja HL Antigua, trabajamos con fe y esperanza para Guatemala. Elaboramos trabajos en genuino arte antigüeño, en hierro forjado, todo elaborado a través de las manos de artesanos netamente antigüeños. Portones, puertas, barandas, balcones y todo tipo de lámpara, así como elementos decorativos para toda ocasión. Forja HL Antigua, a sus servicios. Coprose. Construcción de proyectos y servicios. Diseños, planificación, construcción y supervisión. Elaboración e impresión de planos. Medición de terrenos. Coprose, al pie de la tradición, la mejor calidad y el mejor servicio. Segunda calle Poniente número 24 en la Antigua Guatemala. Teléfonos 7832-5323 y 52-285208. Coprose.